venimos a presentar proyectos que entendemos se suman a las reformas ya estipuladas por el gobierno, como es el Código Civil y otros tantos como el recientemente aprobado, el nuevo plan para la movilidad. En este caso les voy a comentar sobre el nuevo Código Procesal de Familia, el que entendemos, como mencionaba la diputada Eve Casado, viene a proteger los derechos de aquellos menores que se encuentran vulnerados y que por ahí están en casos de situaciones de abandono y no han podido ingresar o el sistema mismo los está excluyendo. Es por esto que pretendemos agilizar la justicia y un poco acelerar los procedimientos también sociales que se dan dentro de cada uno, no solo de las delegaciones de la DINAF, sino también aquellos desprotegidos en sus hogares. Puntualmente lo que se busca con esto es que el registro único de adopción pueda acelerar el proceso con aquellos pretensos adoptantes, es decir, aquellos padres que tienen la devoción o la búsqueda hace mucho tiempo. Pero fundamentalmente lo que buscamos es que aquellos chiquitos que quedan en situaciones de calle y que no pueden llegar, por ahí se tardan 2 años, 3 años en declarar la situación de adoptabilidad, que se haga en un periodo menor. En este caso, cuando no haya alguna filiación certera, es decir, que se haya agotado el vínculo familiar o la red intrafamiliar para que puedan ser adoptados por cosanguíneos, digamos, se estipula un plazo no superior a los 75 días. En el caso de que estén en alguna familia que por ahí están en situaciones vulnerables o sociales conflictivas y ellos mismos decían darlos en adopción, el plazo no puede superar en ningún momento los 9 meses. Esto nos parece fundamental porque muchas veces por ahí se demoran estos plazos y los chicos superan los 4 años, 5 años y sabemos que por ahí es más complejo que puedan ser adoptados cuando superan esta edad. Por eso mismo creemos fundamental esta nueva reforma porque un poco agiliza, como mencionaba recién, los tiempos y motiva a que aquellos pretensos adoptantes no tengan que recurrir a la clandestinidad, que es lo que pasa en muchos casos. Hay un registro único que en este momento existe en la justicia. Se piensa que alrededor de más de 100 familias están esperando poder acceder a adoptar a menores. Pero aquellos menores que están en condiciones de ser adoptados, como mencionaba recién, por ahí no cuentan todavía con la certificación de la justicia, es decir, la sentencia firme para estar en situación de adoptabilidad. Lo que se busca con esto es reformar lo tradicional o lo que se llamaba convencional y que ahora quienes se presenten a adoptar puedan ser papá, mamá, padres, madres o algunas personas que por ahí suele suceder, solteras. El único requisito excluyente es que no pueden ser mayores a 75 años. En lo demás, pueden acceder al registro que hasta inclusive va a ser a través de un sitio web. Obviamente después van a estar sometidos a un equipo interdisciplinario que está en la justicia.